tenemos una Movie View. Esta Movie View, a su vez, tiene dentro otro Linear Layout, que a su vez tiene un cover y un title. Pero si la Movie View ya de por sí es un Linear Layout, ¿para qué necesita otro Linear Layout dentro? Muy buenas, Dev Experto. Si en el vídeo anterior veíamos cómo crear vistas personalizadas a partir de una vista ya existente, hoy vamos a ver otra opción que es muy habitual también, incluso probablemente la utilices más que la anterior, que es crear vistas compuestas a partir de un layout, a partir de un view group, como los que vimos, el frame layout, el linear layout, etc. Te dejo por aquí el vídeo donde hablamos de ello. Muchas veces nos interesará que varias vistas se junten para crear una sola que podamos tratar como una única unidad, de tal forma que podamos reutilizarla en distintas partes de nuestra aplicación. Para ello, lo habitual será extender de una vista compuesta ya existente, de un view group, inflar dentro de ella una vista con los elementos que necesitamos y luego añadirle funciones o métodos que con los que podamos modificar la información que tienen. Así que si te parece, vente al código y vamos a ver cómo se haría. Muy bien, pues si recuerdas, aquí el otro día teníamos esta imagen que habíamos creado a partir de una vista también personalizada. Te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba para que lo veas si todavía no lo has visto. Y lo que vamos a hacer es crear una vista compuesta que contenga una imagen y el título debajo. Lo primero que voy a hacer es crearla aquí directamente en el XML y luego la vamos a extraer para que sea una vista individual. Así que si te parece, vamos a añadir aquí debajo del cover, vamos a añadir un texto, un text view, y este text view va a aparecer aquí en la parte de debajo. Vamos a darle un poco de estilo. Por ejemplo, en el text appearance le podemos decir que use el large, o mejor el medium a lo mejor. Sí, así está mejor. Le vamos a añadir un padding para que no esté tan pegado a todas las partes de la imagen de arriba. Así que vamos a buscar padding por aquí. Padding. Y le añadimos un padding, por ejemplo, de 8 dp. En Android, las medidas, en vez de hacerse en píxeles, se hacen en dp, que vendrían a ser como los píxeles, pero independientemente de la resolución de pantalla. Si tú piensas en los dispositivos que hay en Android, hay muchos que tienen mucha resolución de pantalla, otros tienen muy poca, y si lo hiciéramos en píxeles, en algunas pantallas se vería muy grande, en otras muy pequeñas. Los dp son una medida independiente de la densidad de píxeles. Así que normalmente cuando definas una medida en cualquiera de los elementos de la interfaz, tendrás que utilizar dp y no píxeles. Luego aquí lo que podemos hacer es cambiar el fondo. Entonces buscamos background y le decimos que de color utilice el color primary, por ejemplo. Como ves, como el texto se queda oscuro, pues otra cosa interesante sería cambiar el color del texto. Text color. Le podemos decir que utilice, a ver qué tenemos por aquí, por ejemplo, el white. Ok. Ahora, si te fijas, esto no tiene muy buena pinta porque se está extendiendo a toda la pantalla y esta imagen de dentro no puede hacerlo porque está manteniendo el aspect ratio. Así que lo que podemos hacer aquí es utilizar Wrap Content en vez de Match Parent. Y podríamos ponerle que el Layout Gravity para que se nos centre. Layout Gravity. Sea Center. Un poco por tenerlo en el centro. Esto en realidad nos da igual. Y el texto este, pues le podemos poner, solo para que se vea en el diseñador, podemos decirle que el texto este, el que tiene la llavecita, sea pues Avengers, si queremos, para tener el mismo nombre. Este texto con la llavecita, lo que quiere decir, los que tienen la llave implican que solo se van a ver en el diseñador, pero que no va a afectar en nada a la aplicación. El text view este como tal no va a tener ese texto. El que tendría este view, que si queremos lo podemos quitar, sino que lo que va a tener es una cadena vacía. Pero nosotros en el diseñador, para hacernos una idea de cómo va a quedar, lo vemos con este texto de aquí, que se llama Avengers. Vale, pues ya tenemos este diseño hecho y lo que queremos hacer es crear una custom view con él. Así que lo que vamos a hacer es crearnos una nueva clase que va a extender
en nuestro caso, de Linear Layout, y vamos a añadir todos los elementos que hemos creado ahora mismo, tanto la imagen como el texto. Así que vamos a ver cómo se haría. Digo que tiene que extender de Linear Layout porque, si te fijas, la vista padre es un Linear Layout y lo de dentro sería los elementos que queremos que vayan dentro del Linear Layout. Así que nos vamos a crear una nueva clase que se va a llamar, por ejemplo, MovieView, y va a extender de Linear Layout. Como en el anterior, vamos a hacer que utilice que cree todos los constructores automáticamente por nosotros, y luego en el bloque init, que sería como el constructor, vamos a hacer lo que necesitemos. Lo primero que tendríamos que hacer sería inflar la vista. La vista todavía no la tenemos creada, así que la voy a crear. Nos creamos aquí un nuevo layout que le vamos a llamar View Movie. Normalmente lo que se suele hacer en los layouts es poner primero el nombre del tipo de elemento que es, si es una vista, es una activity, etcétera, y luego lo que representa, en este caso la movie. Esto no queremos que sea un constraint layout, sino que sea un linear layout, así que me voy a ir directamente aquí al código y le voy a decir que usemos un linear layout. Luego habrá que cambiar una cosa aquí, pero luego te la explico. Vamos a luego a poner del activity main esto que tenemos aquí. No sé si me va a dejar copiarlo desde aquí directamente o no. A ver. Lo copiamos y nos vamos al diseño y lo pegamos aquí. Aquí tenemos un problema, que es que le tenemos que decir al layout que sea vertical. Ahora mismo es horizontal y lo que hace es poner una detrás de la otra. Así que le vamos a decir que sea la orientation vertical. Orientation vertical. Esto empieza a tener mejor pinta, pero aún así nos faltan cosas aquí. El cover está bien, pero lo que no está bien es el text view de aquí debajo. Así que vamos a ver qué le pasa. Le he añadido un layout weight que no queremos, así que lo vamos a quitar. Y aquí también se lo vamos a quitar. Los layout weights, si recuerdas cuando vimos el vídeo de Linear Layout, sirven para repartir el espacio que hay dentro del linear entre los distintos elementos. Nosotros ahora lo que queremos es que ocupen lo que tengan que ocupar. La imagen de momento la vamos a dejar como 200 dp, aunque esto igual lo tenemos que cambiar en próximos vídeos. Y lo que vamos a hacer es que esto sea un wrap content en vez de un match parent, para que ocupe justo lo que necesita ocupar. Y en el text view 2, el text, que esto no lo ha copiado, le podemos poner Avengers. Ahora que tenemos esto, el siguiente paso es irnos a nuestro movie view e inflar la vista. Para ello, tenemos que coger el layout inflated, from, le pasamos el contexto que estamos recibiendo como argumento y le decimos que infle r.layout.viewMovie. Esto no lo podemos guardar en una variable para no perderlo, val view. Aquí le pasamos quién va a ser la vista padre, que va a inflar esta vista hija. La vista padre es this, que es el linear layout que estamos creando. This se refiere al objeto al que está llamando a esta función. Y luego le diríamos el attach to parent, que es el último argumento. Lo que dice es si automáticamente añade las vistas que está inflando a la vista padre o no. En nuestro caso nos interesa que sí que lo haga. Ya veremos otros casos en el futuro en el que es mejor que no. Así que tendríamos esto. Con esto inflamos la vista, pero lo que queremos es guardarnos las vistas internas para luego poder utilizarlas. Así que lo que vamos a hacer aquí es crearnos un val cover que va a ser de tipo ImageView. Lo vamos a hacer privado para que no se pueda modificar desde fuera. Y private val title de tipo TextView. Y aquí haríamos cover igual a view.findViewID, buscamos la vista dentro de la que hemos inflado con el identificador que le hayamos puesto. En nuestro caso, no sé si le hemos puesto alguno muy claro, no mucho, lo vamos a llamar cover y title. Con esto nos volvemos a ir a MovieView y le decimos RID cover y title es igual a view.findUID RIDTitle.
Con esto podríamos, por ejemplo, tener una nueva clase que represente una película, que le vamos a llamar movie. Una clase movie que va a recibir un title de tipo string y un cover de tipo string. En las clases lo que vamos a tener es el nombre de la clase, luego un constructor que es el que identifica cómo se va a construir esa clase y por aquí le pasamos los parámetros que queremos utilizar para construirlo. Luego dentro podemos guardar esos valores como hemos hecho aquí, nos podemos crear lo que se llaman propiedades que serían como variables de esa clase privadas para que no se pueda acceder desde fuera y darle un valor o directamente aquí o en el bloque init que sería el bloque del constructor que se ejecuta cuando se construye la clase. Pero si lo que queremos hacer es asignar el mismo valor que pasamos por el constructor a una variable, lo único que tenemos que hacer es decirle que esto es val y val, de tal forma que así se guardan directamente y ya luego podemos desde fuera acceder a ellas. Lo siguiente que haríamos sería que en nuestra MovieView podemos asignarle una movie. Vamos a crear una función que se llame setMovie y que le venga una movie por argumento. Aquí ya lo que haríamos sería en el title ponerle que el texto va a ser igual a movie.title y tendríamos que cargar la imagen en el cover. Cover.image igual a movie.cover. En Android por defecto no tenemos ninguna forma de cargar una imagen que venga, por ejemplo, de una URL, de algo remoto a nuestra aplicación. Necesitamos una librería para hacer eso, así que esta línea la voy a comentar y lo que vamos a hacer es dejarla para otro siguiente vídeo. Una vez que tenemos ya creada esta movie view, lo que podríamos hacer es irnos a la main activity y decirle aquí que en vez de que cargue esta imagen que teníamos antes, vamos a borrarlo, que nos cargue. Vamos a compilarlo para que nos coja la movie. Ya la tenemos aquí y lo que haríamos sería arrastrar la movie aquí. Y ya la tendríamos. Ahora en cualquier sitio que necesitemos una vista con esta forma, pues podemos utilizar directamente nuestra vista personalizada en vez de tener que crearla cada vez. Si ahora nos vamos a la main activity, podríamos hacer val movie igual a findViewById de tipo movieView r.id y le tenemos que dar un valor que se me ha olvidado, lo podemos llamar movie, por ejemplo. Vamos aquí r.id.movie y ahora lo que podríamos hacer es movie.setMovie y decirle que va a ser una nueva movie que tenga de título Batman y la URL. De momento ya hemos dicho que no tenemos nada, no la vamos a usar, así que la podríamos dejar así. Si ahora ejecutamos esto, veremos que nos carga la película con el título que le hemos indicado en el nombre de la movie. Pero aquí estamos teniendo un pequeño problema, que es el siguiente. Si yo me voy aquí al Layout Inspector, vamos a ejecutar la aplicación, ya está. Le decimos que seleccione el paquete, la aplicación que nosotros estamos creando, que tiene el paquete correspondiente, y lo ampliamos. A ver cómo se puede ampliar aquí esto con esto. Y vemos ahora qué es lo que nos está creando. Veremos que tenemos el Linear Layout, que este es el de la Main Activity. Lo tenemos aquí. Este Linear Layout. Luego dentro tenemos una Movie View. Esta Movie View a su vez tiene dentro otro Linear Layout que a su vez tiene un cover y un title. Pero si la Movie View ya de por sí es un Linear Layout, ¿para qué necesita otro Linear Layout dentro? El problema es que cuando nosotros definimos las vistas por XML tenemos que ponerle una vista padre. En nuestro caso dijimos que era el Linear Layout. Pero realmente el Linear Layout ya es la vista que lo está inflando, el Movie View. Entonces este Linear Layout no sobraría. ¿Cómo se soluciona eso? Pues sustituyendo esto de Linear Layout por un Merge.
El merge lo que le está diciendo es que cuando se infle, la vista esta que hemos identificado aquí como merge sea realmente la que está utilizando, la que está inflando la vista, en nuestro caso MovieView. Así que el MovieView se pondría aquí como primer elemento. Vamos a volver a ejecutar. Hay que tener un poco de cuidado porque si te fijas el merge está ignorando algunas cosas, como por ejemplo el que el linear layout sea vertical, lo está poniendo horizontal. Y esto es porque todo lo que pongamos aquí dentro del merge, todo lo que configuremos aquí arriba, lo va a ignorar. Así que hay que ponerlo en otro sitio. Para ello, lo más sencillo es irnos aquí al MovieView y decirle en el init set orientation, en nuestro caso orientation igual a linear layout.vertical. Esto no lo podemos ahorrar, podemos poner vertical directamente. Seguramente en el layout como tal no nos va a aparecer, o a lo mejor sí, vamos a ver. Aquí nos aparece un poco raro, vamos a ejecutarlo a ver qué pasa, pero aquí ya funciona correctamente. Para que aquí nos salga correctamente, lo que podemos decirle al merge es que el parent tag es un linear layout y que la orientación de ese linear layout es vertical. De esa forma, esta información, aunque no la va a usar luego para inflar la vista, sí que la va a utilizar para mostrárnosla en el diseñador y podremos ver el diseñador con la pinta que realmente tiene. Y con esto ya tendríamos nuestra vista preparada para poder reutilizarla en todas las partes de nuestro código. En próximos vídeos lo que haremos será crear un listado de películas donde vamos a utilizar esta vista. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, recuerda apuntarte tanto en la descripción como en el primer comentario para recibir todas las novedades sobre el curso. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, haz like. Y si quieres seguir aprendiendo, te voy a dejar el siguiente vídeo de este curso aquí a la derecha. Y nos vemos en los próximos. ¡Un abrazo de experto!